Hola, soy Karen y estamos aquí otra vez en Anno 2070, capítulo 7. Hoy he subido un vídeo, hoy he subido el capítulo 6, ya estoy grabando esto por la tarde. Al señor Arrex no le ha gustado mucho ver cómo su nave era destruida. Pobrecillo, lo siento, tío. Pues intentaré. Bueno, es un comentario que ha dejado en el vídeo anterior. Si puedo, lo dejaré por aquí abajo. Me ha propuesto de una forma un tanto amenazadora que tengo 3 capítulos para derrotar a Héctor, para cargarme a Héctor y a toda su pedazo de flota que tiene 13 naves, yo tengo 3 cargueras. Ahí está. A ver si me lo voy a proponer, a ver si soy capaz de en 3 capítulos conseguir en el cuarto, tengo 3 capítulos para prepararme en el cuarto, derrotar a Héctor, a ver si lo conseguimos. Vale, primero de todo hay que crear barcos, barcos potentes, helicópteros y submarinos. Perdón. Para ello, primero de todo, dije que íbamos a conseguir evolucionar a esta gente y evolucionar a esta otra gentuza de aquí. Estos ya quieren evolucionar en stand-by, los vamos a dejar por el momento. Vamos a centrarnos en estos de aquí. Cuando evolucionen, conseguiré que... Cuando evolucionen, en teoría, conseguiré más dinero, claro. Vamos a ver, ¿qué necesitan? Necesitan para evolucionar. Tengo que darles comida de lujo y champán. El champán se hace con vino y con azúcar. Aquí hay vino. Aquí hay azúcar. No hay ninguna que sea vino y azúcar. Vino y azúcar, las dos a la vez. Pues a lo mejor estaría bien colonizar esta isla. Aquí también hay vino de azúcar y esta ya es mía, así que también es una buena idea. No tengo barco, ¿no? Ahora que pienso. Ah, sí, sí tengo un barco. Chino 3. Este no está en ruta en algún lado. Rutas. Ruta cuarta. Cuarta ruta. No, vale. Una, dos y tres. ¿Y aquí qué hay? Aquí abajo. Nada. Así que tengo un barco libre. Que es este de aquí, que tiene 3 huecos. Y este de aquí también tiene 3 huecos. Bueno, vamos a usar este mismo. Goes a por herramientas y todo lo necesario para conseguir nuestro propósito. Vamos a venir al principal. Vamos a dejar de vender esto porque lo vamos a necesitar. Correcto. Venga, ven, barquito. Puto chino. Vamos a llevarnos todas las herramientas que quepan. Todo esto y todo esto. Correcto. Vamos a venir aquí. El problema de esta isla es que está muy cerca de Héctor y eso puede ocasionar los problemas de que me asalte tranquilamente a las patrullas que yo utilice, o sea, a la gente que yo tenga por aquí, ¿sabéis? Ah, necesito hierro y no me he traído hierro. Vale, pues ves a por hierro, chico. Estoy pensando en que vamos a darle clic aquí para que esta gente pueda evolucionar a su antojo. Una casa ha cambiado de nivel, otra casa ha cambiado de nivel. ¡Wow! Están cambiando todas. A ver qué tal. Si son churillas. Ah, sí, están guays. Tenía una misión, ¿no? Que dije. Construir un centro financiero, que no lo he hecho. Vamos a construir el centro financiero para así completar, tener la misión hecha. Uf, no cabe. Joder, eres muy gordo, centro financiero. Es una putada porque tendría que hacerlo por aquí para que esta gente evolucionara. O aquí y mover el hospital. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a cargarnos esto. Me cargo todo esto.
Centro financiero. Aquí, perfecto. Y aquí al lado hago una carretera. Y pongo el hospital. Y los bomberos. Entonces, a ver. Está todo cubierto por los bomberos. Sí. Y está por el hospital. Lo cubre todo o casi todo. Así que, bien, genial. Mantén esta conducción durante 4 minutos 30 y... Ay, eso es fácil. Una vez está hecho ya, no hay problema. Vale, el barco ya ha llegado. Vamos a cargar barco. Vamos a cargar todo esto. Con 40 tengo que tener bastante, supongo. Vamos a... Tendremos que expandir un poco la ciudad y para hacer más... Me preocupa un poco la comida. Ahora ya he recuperado bastante dinero. Pero al tener tanta población me preocupa que tanto la comida como los plásticos decaigan. Entonces voy a hacer una comprobación rápida. Cancelo todos los bienes de consumo. Todo lo que se gasta. O sea, no lo que gasto yo, lo que gastan los ciudadanos. ¿Veis? He cancelado la comida, he cancelado los plásticos, he cancelado el pescado y el vino. Bueno, el licor. Entonces, si... Cuando termine el gameplay lo vuelvo a mirar. ¿Vale? Ahora mismo estamos en... 58, 88, 50, 80, 50, 80, 160 y 90, ¿vale? Perfecto, 50, 80 y 90 y máximo. A ver si esto sigue así. ¡Chino, huye! ¡Huye, chino! Vamos a hacer una cosa. Pedir la paz. 22K para pedir la paz. Ya está, han dejado de pegarme. Tengo una hora de juego. Durante una hora de juego no me puede pegar. Voy a aprovechar esta hora de juego al máximo para ir rápido y crear todo lo que necesito. Y cuando se termine la paz, en la cabeza le doy. Ese es el plan a seguir, a ver si lo consigo. Vamos a ver. Como ya hemos visto, la de azúcar gasta bastante espacio. Es problemático. Siete. Las he conseguido poner bastante juntitas. Estaría bien conseguir... Conseguir en este espacio ponerlas. Estaría muy bien. Cuatro, cinco, seis y siete. Vale, he puesto dos. El vino no tengo mucha idea de cómo va. Son siete también, joder. Y son más largas, puta. ¿Por qué me lo complican tanto? Una, dos, tres. La he puesto un poquito mal, pero bueno. Cuatro, 5, 6 y 7. Bueno, he solventado un poco así el problemilla. Vamos a ver si consigo hacerlo también con esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nomás 7. Vale, tengo 2. Dos de cada. Vamos a aumentar esto. Vamos a poner un almacén también. Y vamos a poner una creación de champán. Una. De momento una, a ver qué tal avanza esto. Muy bien. Vale, lo siguiente. Voy a recoger todos los materiales, aunque apenas han sobrado materiales, pero bueno, me los llevo. Me lo llevo todo. Ven aquí. Vale, para lo siguiente necesito trufas y
y langosta será, ¿no? Vale, trufas aquí no puedo. Langostas sí que puedo. Crear aquí uno. Uno de langostas. Y por algún lado debería haber otro de langostas. Ahí arriba hay otro de langostas. Por aquí no. Ahí arriba hay otro. Vale, vamos a poner esto aquí así. Y vamos a crear langostas. Otro de langostas. Dos de langostas. Ah, necesito una estación portuaria. Vale, una estación portuaria. Quito esto. Otra de langostas ahí. Una fabricación de comida aquí. Vamos a ver cómo cojones se une esto. Pues esto no se une, ¿no? O sea, tiene que ir el bicho volador. Y esta, supongo que más de lo mismo. ¿Irán a recogerlo? Parece ser que sí, dos. Tengo dos aquí. ¿Veis? Aquí sale las que tiene. Tres. Sí, se las van llevando. Perfecto. Vale, ahora necesito ahora... Piensa un poquito, Iñaki. Piensa un poquito. Vale, todo está evolucionado. A ver si con el nuevo edificio... Los tech... Mira, los nuevos se llaman investigadores. Aquí hay una academia. Vale, la academia funciona, como dije, igual que similar a... Si la cambio, así. Voy a quitar otras casitas de aquí. Me van a pegar un poquillo. Pero bueno, las que no, si no evolucionan unas, evolucionan otras. Tampoco es súper problemático. A ver, proyectos de investigación. De producción, infraestructura, unidades, fertilización y recursos. Fertilización, a ver, recursos. Nope. Semillas de uva. Semillas de trufa. Podría hacer una semilla de trufa. Aunque uy, necesito microchips. No tengo microchips. Chicos, no tengo microchips. Estaría bien conseguir una de esto de trufa. Y ya crear las trufas aquí directamente. Necesito 15 microchips. Los microchips también los voy a necesitar para crear las armas estas. Las armas avanzadas. Que son con las que se hacen los submarinos superpotentes de esta gente. Entonces, vamos a ver. De aquí puedo sacar... No hay. Ah, sí, sí que hay, sí que hay, sí que hay. Hay depósito de basalto. ¿Y esto qué es? Cobre. No hay cobre. Oro. Arena. Depósitos de cobre, sí que hay. Vamos a buscar una mina. Por algún lugar tiene que haber una mina. Mira, aquí hay una mina y no la estoy usando. ¡Hay fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Vale, muy bien. Solucionado ese tema, voy a crear otra aquí cerca de esta mina para ya tenerla para la próxima vez que lo necesite. Y en esta mina voy a crear la fábrica de chips. La fábrica de chips y la fábrica de armamento. Uno todo. Vale, lo que no tengo es arena. Vale, pero la arena no es problema porque, total, aquí puedo sacar arena. Aquí puedo sacar arena. Si sí, veis que puedo sacar arena toda la que quiera. Tengo ríos, tengo muchos ríos. Voy a unir esto así. Voy a crear una fábrica de arena que se hacía con el hormigón. Sí, correcto. Una fábrica de arena. Lo conecto y vamos a poner otro trasto de estos aquí a sacar.
estoy en negativo, pero tampoco es. Hostia, he bajado ya 20K, tenía 50. O sea, los edificios estos son súper caros. Y ahora estoy en negativo. Necesito más ciudadanos. La fábrica de armas super pepina, de momento la voy a dejar dormida porque solo quiero microchips para poder investigar eso. Producen al 30% porque no hay energía. Soy subnormal, no he puesto energía. Y aquí ahora no tengo materiales. Joder. Kalen, eres tonto. Naciste ayer. ¿Uno de cada? ¿Qué broma es esta? Es un chiste o algo, tío. Vale, mientras va voy a hacer un pequeño vistazo. ¿Esto estaba en 80 o en 50? Buena pregunta, tendré que mirarlo luego. Creo que estaba en 80, ¿no? Bueno, en 80 estaba esto. Esto está en 80, 90 y esto al máximo, que sigue estando al máximo. Esto sí que ha ido subiendo. Bueno, ahora está en 70. 70, número clave, 70. Número clave. ¿El barco viene o no? Sí, está de camino. Está aquí. Está aquí. Lo mejor es para tener más carretilla. Y ya está. Vale, en teoría ahora deberían ir más rápido, generar todo más rápido. En cuanto esto empieza a generar electricidad, ya está. Ya están generando electricidad, guay. Bien. El dinero, aunque esté en negativo de menos 25, que tampoco es mucho, debería poder aguantarlo. Menos 25 no es un número muy malo. Menos 23, menos 25, menos 22. Con todo lo que estoy vendiendo, Your skills correspond exactly to the job specification for this quest. me pide que lleve a cabo las siguientes investigaciones. No, Oh, tengo la mi finish. propia investigación importante en curso. Tengo 12 microchips. Venga, tengo que llegar a 15. Come on, just consider it a test of courage. Héctor quiere que transportes una entrega. Me dará uranio. No, No one's contigo no ever hago stood up tratos, for tío. us outsiders. Vale, vamos a hacer variedad de trufa artificial. 6K, joder. Island share changes owner. Vale. Venga, 8 minutos. ¿Qué va a comprar la tía esta? En su propio puerto está comprando cosas, ¿no? Vale, mi isla me pertenece a mí seguro. Sí, 3 de 3. La isla de los científicos no me pertenece a mí. Estaría bien ir comprando 5K. Ya solo tengo 10K. Y los submarinos, no sé si os habéis dado cuenta lo que cuesta un submarino, pero son 6K cada uno. O sea, son caros de cojones. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Lo veo difícil. Aumentando eso, estoy en positivo. He de recaudar impuestos. Los impuestos son buenos. Este barco es el que pondré en ruta. Pero no lo puedo poner en ruta aún porque no tengo. Tengo que poner varias cosas en ruta. A ver, vamos a ver. Vamos a pensar. ¿Qué ruta? Esta ruta. La nave esta llamada Tonto tiene tres huecos. Tres huecos. Vale, vamos a nombrar a las islas para que yo me aclare. La isla esta de los cerdos
será hamburgueso. Correcto. La isla de los Tex será Tex. Llamarme loco, pero es fácil acordarme así, ¿eh? Submarino. Esto es bajo del mar. Bajo del mar. Esta isla no tiene nombre porque es puta mierda. Esta era la del cacao. La del cacao van a ser negritos. Los negritos son los que sacan el cacao, así que negritos. Y aquí es... no. Aquí estoy creando, si no me equivoco, el vino, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Y ya está. Vale, en los techs has de coger nada. No. ¿Qué estoy creando? No me acuerdo. Me he quedado en blanco. ¡Wala, tío! No. Tengo que crear una nueva ruta. Bueno, tengo aquí una ruta que no sé por qué tengo la ruta creada 4. Vas a venir de aquí, aquí, de Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos has de coger vino. Que lo has de dejar en Calenópolis para que mis ciudadanos borrachos puedan beber y estar felices y pagar más impuestos. Correcto. De momento no voy a asignar barco porque no necesito más barcos. Esto produce guay al 104%. Es una ruta directa, así que no tiene por qué haber problemas. Me quedan 3 minutos, porque como lo estoy pasando a toda castaña, pues va a toda castaña. Venga, piensa, rápido. Vale, he creado bastantes microchips. Vamos a empezar a crear armas, que las necesitaremos. Ahí, produciendo armas. Muy bien. Vale, habíamos dicho que el número era 70. 73. Si no está yendo mal, 69, 68, está ahí, está en el filo de la navaja. En cuanto lo aumente, en cuanto aumente un poquito la población, la hemos liado. Solución para que eso no suceda. Me llevo esto, esto y hormigón. Aquí y creo más cerdos. El problema es que al final has de estar pendiente de tantas cosas que es muy fácil que se te pase algo. Y entonces la gente se empieza a quejar, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, cuanto más tienes, más lento se hace el poder proseguir. Vale, especies hay demasiadas y no hay nada de vacas. O sea, faltan vacas. Las vacas se gastan más rápido de lo que se gastan las especies. Está bien saberlo. Vamos a poner 2 más de vacas, ¿no? Y ya está. Una de vacas y 2 de vacas. Vale, en teoría debería ir rápido. Por si acaso vamos a crear un McDonald's más aquí. No, aquí no. Sí, aquí. No. Sí, aquí. Estaba pensando, digo, a lo mejor se saturan, pero no se van a saturar porque voy a aumentar estos edificios. En teoría tienen carretillas extra ya. Vale. La energía aguanta, todo va bien. Me voy a volver a llevar el hormigón, porque el hormigón parece que tengo poquito. Herramientas no pintan nada aquí, porque si no he de construir no las necesito para nada. Voy a volver a la isla de los Tex, que esto ya ha debido terminar. Sí, ya ha terminado la investigación, con lo cual ya puedo crearla. O ya la tengo en el almacén. Objetos. Sí, la tengo en el almacén. Tiene muchas naves, tío. Y van haciendo patrullas verticales. ¿Las veis? Que van moviéndose aquí de arriba abajo todo el rato. Me van a... En cuanto levantemos la base, me van a linchar. Vengo aquí a por las trufas. Venga, chico. Venga, chinito, que tú puedes.
Ahí está el chinito. Chinito, tienes que llevar un objeto que es muy importante, ¿vale? Tienes que venir aquí. He tirado un bloque. Un bloque no me viene de un bloque. Vale. Y tengo que usarlo. A ver. Crea una fertilidad en una isla con una fertilidad vacante. Debe activarse en tu almacén. Seguro que quieres eliminar este objeto de arma. Se cancela su efecto y el ojo. No. Ah, vale, ya está puesto. Bien, 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 ya está. Solo por tenerlo ahí, en la parte de arriba, ahí como activado, ya está puesto el generador de trufas. Vamos a... Tengo dos que cogen langostas. Vamos a poner dos que creen trufas. A ver, voy a ponerlo aquí. 5. 1. 2. 3, 4 y 5. Vale. Uno, dos, tres, cuatro y uno más, 5. Bueno, en teoría, a lo mejor un solo almacén va a ser poco, ahora que lo pienso. Aunque, bueno, este almacén, ¿cuántos bichos de carga tiene? Solo uno. Si solo tiene ese que vuela, va a ser problemático. No tiene más, hijo de Dios. Vamos a hacer una cosa. Vamos a añadir esto aquí. Vale, tiene 5. ¿Se puede unir? Sí. Bien, 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 bien. I can kill time somewhere else. I don't need you for that. Vamos a parar este momento. El barquito este, que por cierto ya debería estar reparado porque estaba al lado de la grúa. Sí, el chino 3, la ruta 4 va a ser ocupada por el chino 3. Ahora mismo me he quedado sin barcos disponibles para mover recursos, así que eso tampoco puede ser. Vamos a crear el coloso y utilizar el coloso. ¿Utilizo y saco ya el coloso? Saco el coloso y así lo vemos. Venga, vamos a sacar el coloso. Y utilizaré el coloso para mover objetos. Lo que seguramente el mantenimiento del coloso me va a quedar en negativo, pero bueno. Da igual. Lo bueno es que la ruta es bastante rápida, ya que tengo aquí una capitanía de puerto y sirve como puerto cualquiera, ¿sabes? Así que desde aquí a aquí hay bastante poco, el viaje es rápido. Lo cual es bastante bueno. Y aquí tenemos a nuestro navío de guerra, a nuestro coloso. Joder, qué guapo, ¿no? Mola bastante. El nombre del coloso va a ser Anti. Va a ser... Los colosos se van a llamar Anti. Siempre son así como más tanques y demás. ¿Qué tiene esto? Cargas de profundidad. Estalla bajo la superficie del agua, causando considerables daños dentro de su radio destructivo. Afecta a escuadrones de submarinos. Muy interesante. A ver, veamos cómo vamos de lo que piden estos. Comida de lujo de momento no tengo y vino sí que voy teniendo. Así que la comida de lujo es como que aparece y desaparece. Porque estos la van gastando. No es como que realmente lo has ganado, pero la Barracuda League...
Así que a lo mejor si en la comida de lujo se gasta demasiado rápido y necesito más comida de lujo. Por cierto, ahora que he modificado las hamburguesas, ¿veis cómo ya ha subido? Ha subido bastante rápido. La comida de lujo, por otra parte, no. El vino, bueno, el vino, el cava sí que está subiendo. Voy a aprovechar esto aquí para sacar más trufas. Dos, tres, cuatro y cinco. Correcto. Añadimos otra de creación. Y no sé si hacer una sola, a lo mejor va lento, ¿no? O qué es que no. Bueno, ahora a lo mejor tendrá más trufas. Al tener más trufas sí que va más rápido. Bueno, vamos a desbloquear esto. Les falta información a estos. Y estos de aquí, participación. Bebida. Ah, porque se lo tengo prohibido. Por eso no lo consumían. A ver si es que en verdad tampoco doy abasto con el champán. Vamos a ver. Todo lo que esté dentro de este radio. Estas casas que se iluminan en verdes. Junto con estas que se iluminan en verdes. O sea, toda esta manzana de aquí. Algunas de aquí. Y estas pequeñitas de aquí. Sí que pueden evolucionar a la siguiente fase. Ya ha avanzado la primera. Está aquí. ¿No? Ya está. Directores. Lo único que el cava va a caer en picado. Tenía 30. 40. De momento parece que aguanta. La comida de lujo no aguanta tanto. Your current deployment data is ready. Puedo iniciar los planos de la iniciativa Edén. O sea, podré hacer los edificios de los de Edén en vez de estos. O sea, aparte de estos y los techs, aparte podré hacer los de los eco. Los de la iniciativa Edén, que eso es la otra fracción. De momento no lo voy a gastar porque son 10K y necesito el dinero. Sinceramente, de momento necesito el dinero. Ya tengo aquí a los directores que nos dan. ¿Qué nos dan? Fundación de la oficina central de la corporativa. Esto es la maravilla, que es lo que dije que era el objetivo, conseguir esto. Esto tiene varias fases. Para hacer los cimientos, la primera fase, la más pequeñita de todo, necesito 600 directores. Así que para completarlas todas las fases, lo que necesito a cabo de directores es un montón. Y conseguir directores, como habéis visto, pues no es tan fácil. Plataforma de lanzamiento de misiles, esto también está chulo. Depósito de CO2, esto mejora muchísimo, muchísimo el medio ambiente, pero muchísimo. Y ya está, eso ya, esto es la última fase. Ya no hay, esta gente ya no puede evolucionar más, creo. Así que. Y fármacos. Y esto es joyas. Quieren oro. Oro y diamantes. ¿Y dónde saco diamantes? Ah, los puedo poner en las bases submarinas, en la que pienso. Los techs han crecido un poco también. Ahora pueden hacer. Quieren neuroimplantes. ¿Qué se hace con qué? Granja de esponjas. Una granja de esponjas. Y microchips. Que te calles, cojones. Bueno, chicos, pues objetivo de hoy completado. Hemos conseguido los directores. Aunque la comida de lujo está así así, vamos a tener algún problemilla. Tendré que mejorar el tema de la comida de lujo. He conseguido avanzar a estos, aunque, bueno, se quejan de que no tienen los fármacos de inmunidad. Quieren vivir eternamente o algo por el estilo. Hemos conseguido nuestro primer barquito de guerra super pepino y nada más, ha sido un capítulo completo, creo yo, así que nada, espero que os haya gustado y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.